En la última encuesta CEP se viene a repetir un diagnóstico bastante conocido. Y es que los chilenos, los ciudadanos, rechazan críticamente al sistema político actual, a los partidos, al Congreso, a la derecha y a la izquierda. Y al mismo tiempo, reconocen estar satisfechos con sus vidas, con lo que han logrado, con lo que han sido capaces de hacer a través del esfuerzo individual y el trabajo personal. El problema es cuando las sociedades renuncian a la política y quedan exclusivamente individualizadas. Renunciar a la política es renunciar a ese espacio común donde se deliberan los proyectos de futuro de todos los ciudadanos. Renunciar a la política y quedarse exclusivamente con los proyectos personales es renunciar a hacer comunidad. Y ese es probablemente uno de los problemas sociales más delicados que trae esta encuesta.